llegamos a la segunda fecha del campeonato nacional en el Trióbalo en Cajititlán, Jalisco. Entrenamiento obtuvimos octavo lugar de tiempos con 1.27 y en nuestro segundo entrenamiento obtuvimos décimo lugar en la conjunta de tiempos, que es la clasificatoria. Y ya para nuestra primera manga nos fue muy bien, a pesar de todo remontamos, íbamos durante un rato de la carrera cuarto lugar. La verdad sí estuvo bastante exigente la pista, se complicó bastante por los breaking bumps que estuvieron produciéndose durante toda la carrera, pero la verdad me encantó todo lo que viene siendo el trazo de la pista y todo. Y pues en la segunda manga también nuevamente tratamos de remontar y mantenernos, y pero ahí nos cansamos un poco en la segunda manga, y pero mantuvimos y agarramos un décimo lugar general. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, les habla su amigo Héctor Casilla Rivera. Soy piloto corredor de la categoría de Master 50, en la cual tuvimos la oportunidad ayer día sábado de correr la primer carrera en el segundo campeonato de la fecha nacional de la Federación Mexicana, en la cual tuve la oportunidad de obtener el segundo lugar, y sobre todo estuve practicando en una 250, en la cual yo sentía por mi peso y todo que era una moto realmente de muy baja potencia para mí, y hoy tuve la oportunidad de participar en la 450, la cual me dio mucho más confianza, me sentí más rápido, la verdad, las cosas, y fue en esta pista muy bonita del Trióbalo para mí, aquí en la ciudad de Guadalajara, en la cual para mí es una de las mejores pistas porque no hay polvo definitivamente, y sobre todo es una comunidad para toda la gente por la oportunidad que tiene del stand que tiene para ver los autos, en la cual tenemos la oportunidad, primeramente Dios, de seguir el campeonato nacional. Ahora la tercera fecha tengo la idea que es la ciudad de Monterrey, y ojalá y tengamos la oportunidad de poder asistir esta fecha, y deseando definitivamente que nos divirtamos. La verdad es una cosa muy padre, la verdad, de tener esta oportunidad, gracias a Dios, y gracias precisamente al amigo Panchito que nos da la oportunidad de conocernos aquí en este canal, en la cual es un trabajo que lo felicito, realmente está al pendiente, realmente tiene unas tomas muy profesionales, la verdad lo felicito por su trabajo, y sobre todo, pues doy gracias a mi familia que indirectamente me apoyan, y realmente disfrutamos este deporte que yo estoy muy encantado con él. Pues principalmente quisiera agradecerle a mi padre, porque él es el que hace todo esto posible. Gracias a él estamos siguiendo todo este campeonato. Nuestro negocio es CH Chaparral, que lo que nosotros tenemos principalmente son refacciones, y pues cualquier refacción o cosa que lleguen a necesitar, nos pueden llamar y les podemos atender con muchísimo gusto. También quisiera agradecer a Accesorios Deza, que él es mi patrocinador oficial. Él brinda lo que viene siendo los cascos Nolan de una excelente calidad, con un excelente material, que viene con varias monomarcas, y la verdad se los recomiendo. Es un casco muy aerodinámico, y para que puedan tener una mejor movilidad durante toda su carrera y puedan sentirse más cómodos. También lo que viene siendo las botas Predator 2.0, se las recomiendo bastante por la excelente calidad y firmeza que te dan durante todo lo que viene siendo la carrera, la agresividad que te dan hacia la moto. Y también quisiera agradecer a Palestra Gym porque me ha dejado estar entrenando constantemente ahí en su gimnasio, y pues ahí es donde he estado entrenándome para rendir y dar una mejor condición física. También quisiera agradecer a Sticker Eloy por la excelente calidad de gráficos que nos brinda, y la verdad se los recomiendo para que los prueben, y tienen una muy buena capa, y pues se los recomiendo, y pues muchísimas gracias, y gracias Pasión por la Velocidad.